¿Vas a venir a criticar mi trabajo? Es el prejuicio que tenía una cliente que me llamó la semana pasada sobre mi trabajo como consultor y coach para hostelerías. Y lo que yo hago no es lo que hace Gordon Ramsay. Yo te explico todo después del intro en este video. La semana pasada una persona me contactó para saber qué prestación de servicio le podía ofrecer para su restaurante. Ella quería volver a empezar con una base más sólida para su negocio. Después, todos los eventos que conocemos, que todavía no está terminando, pero quería arrancar y empezar a mejorar el rendimiento y el ambiente de su equipo. Me dijo: si vas a venir a criticar mi trabajo, mejor te quedas en casa. Sigue argumentando que viendo los programas de televisión, lo mal que se hablaba a los dueños de los negocios, a los empleados, de estos lugares de comida que se prestaban para el show, para el programa, para el espectáculo. Y a ella le parecía terrible que se podía gritar, hablar mal, al límite de insultar, de hecho. Además, no creía los resultados después que las cámaras se habían ido del lugar, por supuesto. Para empezar, tuve que explicarle un poquito, estuvimos hablando con tranquilidad, cuál era mi trabajo. Y primero, que no se parece a nada a lo que hacen en la televisión. Y que le expliqué también que las televisiones son un show, tiene que enganchar a la gente. Si no hay espectáculo, no hay identidad. Y de eso vive la televisión hoy en día. Desgraciadamente, en nuestra sociedad actual hay muchas personas que les gustan los dramas, los gritos, las críticas no constructivas, etcétera, etcétera. Todos sabemos poquito cómo estamos en estos momentos. Que por supuesto que da una imagen a nuestra profesión negativa, porque la realidad no es así. Por lo menos en mi caso no lo es, y dentro de los compañeros que conozco tampoco trabajamos así. Por supuesto que te diré las cosas que no está bien, que tenemos que cambiar. Por esta razón es que acude a contratarme por mi servicio, que me paguen, para tener una mirada diferente, exterior, un ojo realmente objetivo, que te diga las cosas que tú no alcanzas aún a ver o que te dé trabajo a resolver. Pero hay manera y manera de comunicar. En este video te voy a explicar etapa por etapa, de manera general, todo lo que comenté a mi cliente, para que entienda perfectamente cuál es mi trabajo. Ella entendió cómo es la metodología general. Después, por supuesto que a cada negocio se adapta una estrategia específica dependiendo de la necesidad de cada empresa, negocio, y también del empresario o de la empresaria, del líder, por supuesto. Adaptamos todo cualquier negocio. Le expliqué que mi trabajo es acompañar a mejorar la calidad de vida de la empresaria, líder, del manager, y hacer que su empresa o su negocio sea rentable y con menos inconveniente. Mi objetivo final es que encuentre la libertad. Le he dado un ejemplo. Una persona como yo, que conduzco de hace 30 años, no te voy a comentar mi edad, bueno, no importa tampoco, 52 años, ya está. Yo le he dicho, si sube un examinador conmigo a Milano, hoy en día para acompañarme, casi seguro que no apruebo el carnet de conducir. ¿Por qué? Porque ha ganado manía y a costumbre que ni me doy cuenta, a lo mejor que las tengo. Me olvido de mirar al espejo, me olvidé de poner el intermitente y la rotonda no la tomo adecuadamente porque en mi época no había y nadie me enseñó cómo tomarla. Tengo que seguir el movimiento de todo el mundo para esto. Pues es lo mismo en los negocios. Muchas veces conducimos nuestro negocio como nuestro coche. Estamos en piloto automático. Incluso vemos a nuestro equipo de una manera poco objetiva. Nos hicimos una idea de ellos y nos cuesta evolucionar en la mirada preconcebida que nos hicimos. La clientela que les menciono, por ejemplo, hace 13 años que tiene su negocio y hace 13 años que no cambia su terraza, ni los muebles y tampoco la disposición. Entonces mi trabajo no es criticar, al contrario, es ayudarla a abrir su mente, sus ojos, ver que hay otra opción, que hay otra manera de ver las cosas, otra manera de disponer la mesa y las sillas para que sea más rentable, eficiente y sobre todo más cómodo también para sus clientes. Además, darle tips, consejos para decorar su terraza para que los clientes tengan ganas de sentarse y volver, por supuesto, a disfrutar de una experiencia increíble. Y eso es un ejemplo de la terraza, pero el trabajo de consultor es así. Después el trabajo de coach es trabajamos con los equipos. Como yo personalmente trabajo en general, primero, un primer contacto, nos conocemos, hablamos de las necesidades y dolores de cabeza que tú puedes tener como empresario. O si tú tienes un encargado, un manager, un líder de tu empresa, de tu negocio. La base central es un programa de coaching para que cualquier líder o tú como empresario tenga claridad en todos los aspectos de tus negocios. Hacemos juntos un diagnóstico de la situación personal de la cabeza del negocio. Me dirás, ¿y por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? De ahí te reenvío un video que hizo hace poco tiempo donde te explico la razón por la cual los negocios o una empresa no está a su rendimiento óptimo. Ahí va a entender el objetivo de esto, para no alargar tanto este video. La base central en un programa de coaching para que cualquier líder tenga claridad en todos los aspectos profesional. También te ayudará muchísimo en tu vida privada y en tu relación social, etc. Con un programa de coaching te ayudo a tener claridad, creatividad, innovación, un bienestar, más paz y tranquilidad, menos estrés para tener más rentabilidad, más productividad. Poder empezar a gestionar tu emoción y sobre todo entender a cada colaborador de tu equipo. Llegar a una mejor gestión de tu empresa en todos los aspectos. Por cierto, no olvides suscríbete a mi canal para seguir teniendo video e información sobre las hostelerías. Después pasamos a la etapa de consultoría que corresponde a un análisis y un diagnóstico profundo de todos los aspectos de tu negocio o de tu empresa. Observamos, analizamos todos los aspectos organizacional, económico, estética, lo manual, si tiene manual ya hecho, todo tu mobiliario, distribución de la cocina. También estudiamos diferentes elementos que serían los baños. Cada área la vamos a hacer una por una y la vamos a estudiar, la haremos a demonizar, la vamos realmente a estudiar. El fin de proponerte que hiciera falta para mejorar el negocio, los cambios que teníamos que hacer y las estrategias a poner en marcha. Ahí es fundamental para que tu negocio funcione. Y el otro tema también que trabajamos, que es muy importante, es tu equipo, para que tu equipo sea optimizado. Ahí analizamos tus recursos humanos y entramos a evaluar para hacer una formación, un entrenamiento y un programa de coaching dependiendo, por supuesto, a dónde está parado tu equipo. El coaching empresarial realmente se está poniendo muy fuerte porque te permite tener un equipo más productivo, más eficiente, más rentable, innovadora, creativa, más autónoma, mejor ambiente y menos salidas personal. ¿Cuánto te cuesta despedir o que una persona se vaya? No que se vaya solamente, que después tiene que volver a seleccionar, formar, entrenar. Hoy el coaching empresarial es clave. Cada vez más empresa y negocios se está dando cuenta que no sirve un equipo, sino tener el mejor equipo. La competencia cada vez es más grande y más fuerte. Y mi objetivo final, en el caso que tú estés metido todos los días en tu negocio o en tu empresa y no puedes disfrutar realmente lo que tú quieres vivir, una vida más libre, que te da dinero, pero más libre. Mi meta es que tenga libertad, que sea libre de tu negocio, que tu negocio no te necesita. El objetivo final es que salgas de tu negocio. Te enseño cómo delegar, la manera que tu negocio empieza a funcionar sin ti, que puedes dedicar a abrir otro negocio, expandir, escalar tu negocio. Y si no, que pueda hacer otra vida. Si quieres ir a la playa, te vaya a la playa, pero que tu negocio ya te está dando dinero y no dolor de cabeza. Eso es realmente lo que quiero ofrecer y terminar con esto. ¿Por qué me puedo permitir ofrecerte esto? Porque yo lo viví, lo experimenté. Realmente empecé a ganar dinero cuando salí de mi negocio, cuando he podido tener una visión exterior de mi empresa. He podido ver de arriba toda mi empresa. Y ahí empecé realmente a ganar dinero. Como te comenté, es una presentación general. En realidad es que cada negocio o empresa es una obra de teatro y cada una tiene su guión. Y es por eso que cada servicio o producto, estrategia y cualquier cosa se adaptará a las necesidades del cliente y de la empresa, por supuesto. Espero que este video te está ayudando a entender cuál es el trabajo de un consultor y un coach para restaurante. Sin más, nos vemos. Gracias.